Ayer hablábamos del asalto al Banco Industrial de Rafael Calzada. Este es el documento completo en el noticiero de la gente. Tres delincuentes armados. Uno se dedica a dominar a los clientes. Otra vez eligen bancos donde solo se dedican a pagar a jubilados. En este caso, el Banco Industrial de Rafael Calzada. Otro de los delincuentes reduce al vigilador. Y otro va al sector de la línea de cajas. Va a intimidar a un gerente. Van a abrir el sector específico donde está la plata del banco. Se van a meter y en un minuto y medio van a robar toda la recaudación. Una mujer que llega sin saber que están robando, el delincuente la hace pasar. Y vamos a ver después en detalle qué está haciendo el delincuente que está de campana, con quién habla, con qué se comunica, qué está utilizando. Es el documento completo que vamos a ver otra vez mientras detectamos cómo escapan, cargando bolsos de residuos, bolsas de residuos y un bolso. Según el arqueo del banco, en total se llevaron en pesos 400.000, en dólares 7.100, un total de 826.000 pesos. Un jubilado se quiere ir. Sí. Dice, no, venga para acá, maestro, usted no se va. Pobrecito. Ni compasión, asalto, ¿no? Chico. Ni compasión. Ni compasión. Compasión no existe, siquiera no. Con gente mayor. Es el tercer robo, y esto llama la atención de los investigadores, que bandas criminales eligen. El mismo banco, en este caso el industrial, que solo paga jubilados, no tiene otra actividad. Y es el tercer afano. Uno en La Plata, que contamos. Otro en Loma del Mirador, que contamos. Y este documento que anticipamos en el noticiero de la gente. Así fue, Mauro, el asalto. Lo que pasa es que, lamentablemente, esto lo que hace pensar es la facilidad que hay para este tipo de atracos. Porque si no, nos explica que en poco tiempo haya tres asaltos similares. Tal cual. Y saben que hay dinero, que el banco no tiene otra actividad que no sea pagarle a jubilados, y van en busca de ese botín. Acá, claramente organizados. Les vamos a ver más adelante el detalle del cuadro por cuadro, el rol de cada uno, la situación de cómo fue el robo, la coordinación, los roles. Uno que habla por teléfono, otro se queda en la puerta, van mutando de roles, otro va al fondo. Una bolsa de residuos para cargar casi un millón de pesos. Y el cliente que quiere escapar y no puede. Y los delincuentes que están claramente destinados a llevarse casi un millón de mangos. Estamos en el lugar de este asalto en el banco, ahí en Rafael Calzada, nuestro compañero Augusto Telias, con algunos detalles, más allá de todo lo que nos acaba de contar y las imágenes que veíamos de la mano de Mauro. Augusto, buen día. Buen día, Germán. Buen día, equipo. Estamos en Altamira, en 1500, a metros de Avenida San Martín, aquí en Rafael Calzada. Este es el banco que fue asaltado y fíjense el detalle de hoy. Está repleto de gente. ¿Por qué? Porque el robo fue ayer a las 10 y 20 de la mañana. Entonces, entre el trabajo de la DDI de aquí, de Almirante Brown, el trabajo del fiscal, de la UFI7 de Lomas de Zamora, en el lugar, el banco tuvo que estar todo el día cerrado ayer. Llegaban los jubilados y se encontraban con que el banco había sido asaltado. Primera situación. Acá, en este lugar, cuando entran los delincuentes, había una empleada que asesora a la gente que viene al banco. Hay un detalle más. Cuando los delincuentes, hay uno que está parado acá en la puerta, que es el que tiene el cuellito polar celeste tapándole la cara. Sí. Es el que está acá como siendo el cabecilla, el que manda acá adentro. Pero acá en el rinconcito, detrás de esta gigantografía del banco, en el rincón hay otro delincuente que es el que reduce al empleado de seguridad. Otro se va para el fondo, que es el hombre de la boina, que lo vemos escapar último. Sí. Y después, en menos de un minuto y medio, se llevan 400.000 pesos y 7.000 dólares. Casi un millón de pesos, como decía Mauro. Actividad hoy normal en el banco. Nosotros estuvimos caminando por toda la cuadra, preguntando si alguien había visto, escuchado algo. Nadie vio nada, porque fue en menos de un minuto y medio. ¿Qué tal, amiguito? Y sí, quería saludar acá. Salió con la abuelita, el nene. Vino la abuela a cobrar la jubilación. Y vino con el nietito. Lo que les contaba es que nadie escuchó nada, porque no hubo la típica de
gritos, autos arando, corridas, nada. Es más, vinieron en un auto viejo, un Fiat Uno negro con vidrios polarizados que dejaron abandonado acá en la Plaza 25 de Mayo, unas 3-4 cuadras nada más, y después se subieron a otro auto viejo, un Renault 9. Es decir, acá no hubo fales, no hubo gran logística, parece ser una banda más medio pelo que lo habitual que estamos viendo en asaltos de bancos. Y encontramos, sí, una persona que algo escuchó y vio, que es Fernanda, que está en un local contiguo al banco y está, vaya situación, ¿no?, detrás de rejas, por el tema de la inseguridad que se vive en todo nuestro conurbano. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Fernanda. Queríamos preguntarte, bueno, ¿qué sabes del robo al banco que está acá al lado de tu local? Bueno, lo que sabemos de acá del robo del local, gracias a Dios que había poca gente, que entraron con un viejito, si veía, venía con ellos o estaba para cobrar, se metieron adentro, hablaron con la gerenta, fueron directamente a la caja, gracias a Dios no le hicieron nada a los empleados, se llevaron dinero, pero acá en la zona, en menos de una semana, pasaron cosas bastante delicadas, principalmente también lo de un vivero donde mataron al dueño, al que era como un hijo, redujeron a la esposa, a otros dos locales por acá por la avenida San Martín que le rompieron los vidrios. Es una inseguridad muy total. Acá yo estoy al lado del banco y estamos pendientes que entramos, que salimos, que si paró una moto, no estamos bien seguros. Fernanda, el banco este puntualmente es la primera vez que lo roban. ¿Usted está hace mucho tiempo acá en este negocio? Acá hace 40 años que estoy. Entonces, de toda la vida. Sabe todo del vecindario usted prácticamente. ¿Y el banco este los últimos tiempos lo han asaltado muchas veces o...? No, esta es la primera vez que lo asaltan al banco. El banco que está acá hace... ¿Cuánto hace, Nora, más o menos? El banco que está acá en este momento hace 5 años. Primero, antes de ser el banco industrial, era Finansur, ¿sí? Y antiguamente fue Casapiano. Bueno, nosotros somos de acá, ya te decimos, hace 40 años que vivimos acá y que tenemos el banco de 5 a 8 años, pero en 8 años que está el banco acá, jamás hemos tenido problemas de nada. Mira que yo vengo a la noche, que trabajo, soy docente y vengo a cobrar en cualquier horario, jamás he tenido ningún problema, pero lamentablemente lo que vivimos esta última semana acá en Calzada ya nos asusta, porque Calzada era un pueblo seguro. Claro. Y hoy tenemos miedo de salir a la calle. Bien, esto es buen punto para que tengan en cuenta las autoridades, ¿no? Un pueblo tranquilo, Calzada, un barrio tranquilo, un vecindario tranquilo, hasta ahora. Y la situación del Banco Industrial, con 3 robos en cadena en distintas localidades, parece que están eligiendo este banco, ¿no? No sé a ustedes qué les parece, ya es un dato que nos asombra. Sí, la rapidez con la que entran y se van con el dinero es algo que se repite, además de el banco en sí mismo. Por eso yo hablaba de ciertas facilidades, porque en el primero y en el segundo preguntábamos por la seguridad. No solo la seguridad que te da la policía, sino también muchas veces, y en general está, claro, la seguridad privada. Sí. Y sin embargo, bueno, burlados todos ellos con estos robos. Uno creería, estamos en el local de al lado del banco, que cuando uno tiene un local pegado al banco está absolutamente seguro, porque uno no se imagina que van a robar con asiduidad, además, un banco. Sin embargo, está pasando. Entre todos los delitos que hay, particularmente en Rafael Calzada y en cada una de las localidades y en las provincias, pues esto es una cuestión que tiene que ver con todo el país. Sí, global. Estamos haciendo todo el tiempo notas en diferentes lugares y se repite este denominador, común justamente, que es el robo, los asaltos, en algunos con más violencia, en otros con menos violencia. A propósito, vamos a ver otra vez y en detalle lo que pasó. Exacto. Aprovechando las cámaras del banco. Sí, los roles de cada uno de los delincuentes. Llega el primero de los ladrones encapuchado directamente al sector de cajas. Sabe dónde tiene que ir, a quién amenazar para que le abran el sector de cajas. El ladrón 2 se dedica a dominar a los clientes jubilados. Hay que ser tremendo perverso para meterle un arma, apuntar a un jubilado. Mira al costado y se asegura que su cómplice, el ladrón 3, tenga dominado al vigilador que está parado en la puerta de este banco, en Rafael Calzada. Ya tienen asignados los roles, pero van a mutar. Está dominado el vigilador. El otro se manda al fondo. Duda, va, viene.
el ladrón 2, que había amenazado a los jubilados, se va al fondo para ayudar al que está en el sector de caja. Ya saben que vulneraron la seguridad bancaria y que entraron al sector que les interesa, que es la línea de cajas, para llevarse 400 mil pesos y 7.100 dólares. Y esto es insólito. El ladrón 3, como contaba Augusto, primero hace pasar una clienta, pase doña, y después está todo el tiempo con un teléfono comunicándose con alguien que seguramente les dio el apoyo afuera. Dato que decía Augusto Telli, así que llama la atención. Usaron autos no de alta gama, igual que en el robo en Loma del Mirador. ¿Te acordás? Un auto rojo. Acá también, dos autos sencillos que nos llaman la atención. El auto rojo en aquel momento estaba estacionado, ellos salen corriendo a unos metros. Acá no, en la puerta. En la puerta y después cambian de auto. Y esta imagen, ¿no? El jubilado que en un momento se quiere ir. Pobre. No lo dejo. Y el delincuente que lo lleva para adentro. Imagínense el pánico. Es cierto, hay poco público por suerte, pero evidentemente que han encontrado un sistema para decir, vamos a robar en estos bancos donde hay plata solo para el pago de jubilados, le encontraron la vuelta. La rapidez, aparte, entrar en un minuto y pico y escapar. Y escapar.